Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que, como ustedes saben, recientemente Gala Montes dio una entrevista donde habló sobre Brigitte Bozzo y pues no muy bien. Que tampoco dijo mucho, la verdad es que sí la acusó de ser una persona incongruente. La verdad es que ya todos nos imaginábamos que cuando salieran de la casa de los famosos las chicas superponedoras, pues se iban a acabar porque pues estas chicas se iban a dar cuenta de muchas cosas que pasaron dentro de la casa y no les iba a gustar. Así lo ha manifestado Gala al decir que fue una gran decepción cuando se dio cuenta de todo lo que hacía Brigitte dentro de la casa. La gente no puede decir que no porque la misma Brigitte dijo adentro que afuera no le interesaba llevar una relación de amistad con Gala, a pesar de que Gala sí la quería muchísimo. La última situación que vivieron parece ser que fue con la stylist, donde Brigitte tomó posición sobre Laura antes que por Gala y la llamó malagradecida. Ahora Brigitte responde a las declaraciones que hizo Gala luego de que esta la llamara incongruente. Textual: la casa de los famosos fue una experiencia pesada y muy bonita. Me hizo superar miedos que tenía en mi interior, pero ya no lo volvería a vivir. No hay nada que opinar sobre las declaraciones que hizo Gala. Cada persona tiene el derecho a decir lo que quiera. No tengo nada en contra de ella. Es una mujer exitosa y tiene mucho que brillar, dar a las personas. No soy una persona incongruente, no sé por qué dijo eso, a lo mejor conmigo no tiene mucha química. Eso no significa que le desee lo peor, al contrario, que le vaya muy bien, la seguiré queriendo siempre. No tengo idea si la amistad ya se fracturó, la vida sabe lo que nos espera a cada una de nosotras. No me cierro a nada, sin embargo, por ahora me enfocaré en mi carrera y seguramente ella en la suya. Compartimos muchos momentos 24/7 y al parecer, pues ninguna actuaba. Fue algo genuino. Solo que al salir del reality a veces las cosas cambian. Hay personas que no están destinadas a estar en nuestro camino. Y cuando nos conocimos éramos muy pequeñas y después nos separamos. Y ahora que estuvimos en la casa disfruté mucho nuestra amistad. Ella contará con mi apoyo. Gala y yo nos hemos visto, probablemente ya no nos llevemos tan bien como antes. Solo Dios sabrá si en el futuro podremos recuperar la amistad y llevarnos mejor. No me quiero enfocar en malas vibras, no todos somos compatibles, no le deseo ningún mal. En ocasiones las personas no están destinadas en los sueños que queremos hacer. Las chicas superponedoras no estamos preparadas para estar juntas en estos momentos. Con ella dice que no habría ningún problema si Gala estuviera en una convivencia, porque es una mujer que le gusta convivir con cualquier persona que se cruce en su camino. Negó que haya apoyado a Adrián Marcelo, aunque muchas personas se lo cuestionaron. Lo cierto es que Gala Montes siempre dice lo que piensa como lo piensa. Y ahora que salió de la casa, vio las cosas de diferente manera. Que hay cosas que no se ven en esa convivencia hasta que se sale. En fin, ¿ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando.